Hola a todos, gente, ¿dónde estáis? Soy MrKenor10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Lo primero de todo, gente, quería deciros que si no me entendéis en algún momento del vídeo, me notáis la voz un poco rara, es porque estoy malo y estoy lleno de moco por dentro, la verdad, estoy bastante malito. Así que lo siento si no me entendéis en algún momento. Como ya sabéis, llevo prácticamente un año sin jugar a Fall Guys. Básicamente dejé el juego hace mucho tiempo por el simple hecho de que no había nada nuevo, no metían actualizaciones, quitaron las temporadas del juego, solamente el contenido que había era skins nuevas y ya está, no había absolutamente nada más. Hasta que por fin ahora ha salido el gran anuncio, lo que llevamos esperando desde hace muchísimos años, y es que básicamente Fall Guys va a entrar dentro de Fortnite. A continuación vamos a ver el vídeo que se ha anunciado, ¿vale? El que ha salido en Twitter, que han anunciado los de Fortnite, y después voy a comentaros y voy a explicaros exactamente lo que va a pasar en Fortnite y en Fall Guys los siguientes meses. Así que vamos a ello. Let's go. El vídeo que ha salido es bastante corto, así que vamos a verlo de momento de una vez todo entero. Son 15 segundos de vídeo y después vamos a ir comentando poco a poco lo que vamos a ir viendo, ¿vale? No tiene volumen el vídeo, ¿vale? Así que le pondré música de fondo o algo seguramente en el vídeo. Bueno, aquí tenemos el vídeo, gente. Vemos al Fall Guys llegando a Fortnite. Ahí vemos utilizando una lanzadera del Fortnite, el Fall Guys. Y bueno, ahí tenemos el creativo, cómo crean los mapas con las estructuras de Fall Guys. Ahí vemos cómo nada el Fall Guys, algo que nunca habíamos visto. Y ya está, se ha acabado el vídeo. Es muy cortito, son 15 segundos. Así que ahora vamos a ir parándolo y vamos a ir comentando un poco lo que vamos viendo, ¿vale? Bueno, para empezar, gente, lo que estamos viendo son los gestos. Los gestos van a estar en el juego, en Fortnite, ¿vale? Como ya sabéis, aquí veis a una Lubia saludando. Entonces, los gestos estarán de momento. Luego también, pues aquí podemos ver pues un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, estas cajas y tal son cosas del creativo de Fortnite. Las lanzaderas también. Y lo bueno de esto es que los mapas, realmente los mapas del Fortnite, van a tener de todo, o sea, no solamente van a tener texturas de Fall Guys, sino que a lo mejor estaremos jugando en algún mapa de Fortnite con el muñeco de Fall Guys, va a ser una locura eso. Vale, avanzamos un poco, aquí vemos cómo está creando pues este mapa de Fall Guys. Como ya he dicho, va a haber un montón de posibilidades para hacer, o sea, ocurriendo barbaridades para hacer, la verdad, de mapas y tal. Yo creo que va a estar muy guapo. Haremos torneos seguramente con mapas que yo mismo cree de Fall Guys aquí en el Fortnite, que creo que va a estar muy bien. Y bueno, y aquí estamos viendo una de las cosas que más me ha llamado la atención, y es que básicamente el muñeco de Fall Guys ha aprendido a nadar y podremos hacer niveles de Fall Guys donde el muñeco pueda ir nadando por algunas zonas, que eso la verdad es que me encanta, está muy guay. Como ya sabéis, una de las cosas que siempre he querido y que siempre me ha gustado de Fall Guys es que hubiesen más mecánicas: nadar, volar, conducir vehículos. Seguramente todo esto se puede hacer ahora en Fall Guys dentro de Fortnite. Y bueno, gente, este ha sido el vídeo de 15 segundos. Básicamente tendremos Fall Guys dentro del creativo de Fortnite confirmado de momento. No se sabe todavía si habrá, digamos, el juego como tal dentro de Fortnite, digamos, el pues el pasar rondas, el conseguir coronas y eso. De momento eso no se ha confirmado nada de que esté dentro del Fortnite. Simplemente estarán para crear mapas de Fall Guys dentro de Fortnite. Y es que si os paráis a pensar, gente, se pueden hacer auténticas barbaridades de mapas de Fortnite ahora con el Fortnite creativo 2.0. voy a enseñar unos ejemplos, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, los vídeos de Twitter se ven bastante a mala calidad siempre, ¿vale? Entonces veréis que el vídeo está un poco pocho, pero me vais a entender cuando veáis esto a lo que me refiero. Vosotros imaginaos un mapa de Fall Guys, ¿vale? Pero que sea y se vea así. Vale, lo que estamos viendo a continuación, gente, es un mapa de Fortnite, ¿vale? Y mirad las texturas, mirad cómo está creado el mapa. Vosotros imaginaos, ¿vale? Un mapa de Fall Guys con los muñecos de Fall Guys, con obstáculos, con más gente queriendo ganar una carrera. Pues imaginaos esos mapas, pero que se vean así. O sea, imaginaos ir con un muñeco de Fall Guys por un mapa que se viese así. Sería una barbaridad. O sea, es que se pueden hacer cosas increíbles. Ya sabéis que se han hecho barbaridades en el Fortnite 2.0 con el creativo. Y todo esto pues se va a poder trasladar ahora a crear mapas de Fall Guys. O sea, va a ser una auténtica locura. En fin, gente, decidme qué opináis por los comentarios. La verdad es que yo estoy muy, muy feliz y muy hypeado de que saquen esto, porque yo creo que va a dar mucho contenido en el canal, tanto para mapas que crearé yo mismo y torneos que voy a hacer para vosotros. Voy a hacer un montón de cosas en el Fortnite con el Fall Guys, y yo creo que esto es el principio de algo mucho más grande. Yo creo que esto es el principio de que Epic Games se dé cuenta de que a la gente le gusta mucho Fall Guys y que están dejando morir a un juego que tiene mucho potencial. Si hiciesen aparte un modo de Fall Guys tipo lo que es ahora mismo el modo Lego o el modo Rocket Racing, que tiene clasificatorias, tiene rangos, tiene de todo, o sea, yo creo que sería algo muy muy heavy y poder
podría petarlo bastante dentro del mundo de Fortnite. Así que nada, gente, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias por estar por aquí. Volvemos otra vez más fuertes que nunca. Recordad que estaré haciendo cada día directos por Twitch de Fall Guys. Volvemos a tope. Estaré por TikTok también subiendo clips y de todo. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!